Hola amigos de Construye, un gusto volverlos a saludar, conectados otra vez con un gran profesional, el arquitecto Daniel Iguren, quien nos ha invitado aquí a este hermoso estudio donde él desarrolla sus proyectos inmobiliarios. También voy a presentar a mis amigas y colegas, la arquitecta Anita Aguilar y Jessica Valle, nuestra comunicadora inmobiliaria. Y en esta ocasión, pues como ya vuelvo y lo repito, con un gran invitado, un arquitecto de lujo de la ciudad de Loja, a quien vamos a conocer el día de hoy. Bienvenido, mi estimado Daniel, aquí a su casa, Construye Online. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, agradeciéndoles a ustedes por esta grata invitación. Para mí es un honor poder tener esta reunión con ustedes y bueno, poder conversar un poquito acerca de muchos temas, de muchas cosas. Y bueno, vamos a ver qué sale dentro de todo esta conversación. Muchas gracias, arquitecto. De mi parte, sí, nos encanta el haber tenido este espacio para conversar y conocerlo un poquito más a usted. Desde mi punto de vista, quisiera saber quién es Daniel Eguigure, cómo es su personalidad, cómo es usted fuera del ámbito arquitectónico como tal, sino usted como persona. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo soy? Yo creo que es una parte que empieza desde que soy muy pequeño, ¿no? Básicamente, Daniel Eguigure empezó formándose desde que era chiquito. Y para contar un poquito, siempre he estado inclinado en las ramas del arte, ¿no? Cuando era niño me gustaba mucho la música. Y una de mis primeras etapas artísticas fue empezar a tocar el piano. Me acuerdo que cuando era niño, alguna vez vi a alguien tocar el piano que me quedó tan maravillado y dije, yo quiero hacer eso. Claro. Y empecé justamente haciéndolo, ¿no? Ingresé al conservatorio a los 7 años, luego tuve una carrera de músico hasta los 17, ¿sí? No, básicamente 10 años de haber tocado el piano 8 horas diarias. No. A ver, hace algún rato comentábamos de que, bueno, se hace deporte o lo que sea. Bueno, la verdad es que deporte muy poco, básicamente toda natación, que era lo que me gustaba realmente. Pero el tema por el piano, ¿no? Que tenía que cuidar mucho mis manos, claro, y un poco de cosas, entonces realmente me volví como un inútil, ¿no? La parte así. Pero en cambio, por el otro lado, los beneficios que a mí me pudo brindar la música, ¿no? Por ejemplo, incluso entrenar la parte de los dos hemisferios del cerebro, porque al usar la mano derecha, la mano izquierda, ajá, yo creo que también tuvo sus retribuciones a lo largo, ¿no? He sido una persona desde niño muy constante, muy trabajador, siempre me he planteado metas, siempre he visto siempre me he puesto un hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y hasta ahora creo que básicamente todo se ha cumplido porque siempre en general con positivismo y no simplemente dentro de la parte profesional, sino también dentro de la familia, que también para mí ese es mi mayor logro, mi mayor éxito. Ajá. Uno tal vez podría decir, bueno, ¿quién es Daniel Eguigure? Pero Daniel Eguigure simplemente es un arquitecto que se siente muy exitoso gracias a lo que posee detrás de todos estos aparatos, ¿no? Detrás de toda la profesión que se maneja. Ajá. Para mí es mucho más importante tener una calidad de vida buena, pero sobre todo con mucho cariño, con mucho amor y con el respaldo de mi familia como tal. Buenísimo. Es decir, mi estimado Daniel, que usted tiene manos y dedos de pianista. Manos y dedos de pianista, por un lado, sí, exactamente, pero sucede que pasó algo muy gracioso, ¿no? O sea, yo llegué a los 17 años y tenía que escoger, porque claro, si ya en sexto curso tenía que escoger qué iba a ser de mi vida. O sea, si me voy a ir por el lado de la música, pero a mí también siempre me encantaba la arquitectura. Tenía un choque cuando caminaba por la ciudad. Yo soy una persona muy observadora. Y hace algún momento cuando conversábamos con usted antes de la entrevista, le decía que tengo que mover algo por aquí, ¿sí, ya? Y era justamente por eso, porque me molestaba el tema de que algo estaba mal dentro del encuadre, entonces tuve que moverlo, ¿ya? Y eso hace que usted también exactamente, es justamente por esa razón que siempre fui muy observador y me encantaba ver las cosas, me encantaba ver la ciudad cómo crecía y me moría también de las iras de ver cosas feas. Exacto. Entonces uno dije, bueno, me encanta la arquitectura. Empecé a ver casas, empecé a ver edificios, y no solo eso, empecé a caminar la ciudad. Ajá. A mí me encanta caminar, me encanta recorrer, me encanta moverme, y cuando
justamente en esa temporada dije, tengo que tomar una decisión, ¿sigo con la música sí, o voy a la parte de arquitectura? Hasta que, claro, realmente no me arrepiento, porque ahora, cuando tomé la decisión de ser arquitecto, porque cuando les comentaba, uno tiene una meta, o sea, la tengo que cumplir, y yo ya había culminado esa primera etapa. O sea, yo ya me había graduado, soy tecnólogo en música. Entonces me pude graduar con la Orquesta Sinfónica tocando el concierto número uno de Beethoven. Entonces, para mí ha sido un gran logro, ¿no? Y realmente dije, bueno, ¿qué más puedo dar? Entonces vamos por esta parte de acá del arte, que también la arquitectura es un arte, entonces para mí es fantástico, ¿no? Y actualmente todavía sigo tocando el piano, sigo tocando el piano, es mi tiempo personal íntimo en el cual cuando uno llega estresado después del trabajo o después de varias cosas, para mí tocar el piano es como que uno se libera por completo, es una forma de relajarse, una buena terapia, para después de salir de las construcciones de obra y peleando va a tocar el piano, después de salir de las peleas. Buenísimo, bueno, a los amigos que no toquen piano, en mi caso cómo nos vamos a relajar, alguna otra cosa que tocar, pero la verdad, felicitaciones, mire, por eso es bueno conocer la persona, ¿quién está detrás de ese profesional? Y cuando usted tenía esta dicotomía de o me hago pianista o me hago arquitecto, ¿había alguna presión de familia o algún legado de construcción? Porque Loja es conocida justamente como cuna de artistas. Exacto. Como cuna de artistas, lo chistoso es que en mi familia nadie es músico ni nadie es arquitecto. Como que en mi caso no se cumple. Claro. Lo que sí tuve la suerte que mis padres siempre me apoyaron. Fue una decisión propia desde pequeño incluso. Porque yo decidí al principio tocar el piano y yo dije, yo quiero aprender esto. Y después cuando decidí ser arquitecto, dije, yo voy a ser arquitecto. De hecho, estaba tan encaprichado con el asunto. A mí me encantaba Cuenca. Y bueno, hasta ahora me encanta Cuenca. Sí. Para mí es mi segunda ciudad. Y tengo muy buenos amigos allá. Es una ciudad preciosa que la adoro porque también viví 8 años allí. Pero independientemente, yo quería estudiar en la Universidad de Cuenca al principio, ¿no? ¿Ya? Y dije, ¿por qué? Porque me gustaba mucho la arquitectura, la estructura urbana, ¿no? Claro, es hermoso. Y me acuerdo que mi mamá me había sacado un cupo en la Universidad Técnica Particular de Loja, que claro, o sea, realmente era bueno, pero mi deseo era no solo eso, sino también tener esa experiencia de vivir en otro sitio, ¿no? O sea, de tener ese otro espacio. Exacto. Entonces, dije, otra cultura también se podía aprender, claro. Y me acuerdo que dimos un para entrar a la universidad, éramos como 800 personas que estábamos aspirando para un cupo de 80 personas, ¿ya? Y al principio dije, bueno, no, aquí es suerte o muerte, pero dije, no quiero ninguna parte, si no es aquí, me espero un año. Pero aquí es. Bueno, la ventaja es que estuve dentro de ese grupo, ¿no? Y empecé a estudiar, básicamente. Pero durante todo este periodo, también empecé a trabajar. Es por eso que a veces todo lo que uno hace en la vida también es algún rato rinde frutos. Y mientras yo estudiaba arquitectura, también daba clases de piano particulares. Entonces, durante esa primera etapa, yo me mantuve un buen tiempo, porque claro, salir a una ciudad, uno tiene gastos, son cosas. Y aparte de eso, también uno estaba más joven. Voy a pedirle un paréntesis. Hijo mío, claro, que estás en Argentina estudiando, escúchalo al arquitecto. Hay que trabajar mientras estudia. No quiere trabajar, solo quiere dedicarse al... Bueno, él trabaja en las redes sociales, pero mire, desde pequeño, usted dice, ya tuvo metas. Se formó, sacrificó, se formó y se le fue también forjando el carácter. Así que cuando usted dice, el exitoso que está ahora, viene con todo este trayecto y crecimiento de trabajar siempre en algo que usted se ha fijado como meta en la vida. Exactamente, sí, o sea, la verdad es un poquito eso, es una lucha constante de todos los días y sobre todo, claro, de tener propósitos y metas. Exactamente. Y metas. Entonces, de alguna manera es eso un poquito, ¿no? ¿Usted no es de los que sueña para lograr algo? No, yo soy de los donde pongo el ojo, pongo la bala. Yo soy de esas personas. Muy bien. A la cámara. Muy buenas cosas. Entonces, claro que de alguna manera a veces también la tensión, porque... teniendo este carácter, a veces también es difícil, porque también hay frustraciones durante el proceso. Y a veces uno no puede llegar a conseguir todo, pero también uno aprende a valorar también esa parte.
Claro. Porque si acá, o sea, si no lo llegué a hacer por A o B motivos, por lo menos sé que lo intenté. Exacto. Y entonces a lo largo queda esa satisfacción tan grande de decir, bueno, esto no resultó, porque todo el mundo puede tener frustraciones. Claro. Yo he tenido un montón de frustraciones durante mi proceso durante toda la carrera. Formaciones. Pero igual a la larga, como digo, o sea, queda esa satisfacción de haberlo hecho. Ajá. Exacto. No todo siempre es un éxito completo. O sea, las cosas, o sea, la vida se trata incluso de eso. La vida se trata de dar. Exacto. Ajá. De recibir también. Exacto. Y de sobre todo de ir creando experiencias, de ir haciendo vida, de ir haciendo cosas, de conocer gente, de cambiar, de conocer amigos, de tener amigos, de incluso durante el proceso de la vida, uno va conociendo nuevas personas que a veces son más afines a uno, a veces las cosas cambian, hay que aprender a soltar también, que es importante. Entonces hay varias cosas que todo este recorrido que se llama vida a uno le ayudan a crecer y a ser la persona que uno llega a ser a futuro, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, yo considero que todavía soy una persona que está en formación y yo creo que siempre lo voy a estar. Ajá. Uno no puede decir lo sé todo porque es mentira. Todos los días uno aprende algo nuevo. Exacto. Todos los días uno entiende cosas nuevas. Todos los días uno se equivoca. Y eso también es interesante, ¿no? Y justamente al aparecer cada personas cada día en nuestra vida, se aprende más, porque cada persona es un mundo diferente y nos trae un poquito de su enseñanza también para nosotros, y es como que, he podido hacer esta cosa, esta otra, porque ya es como que lo veo desde otro punto de vista, cambio la forma de ver el mundo. Entonces, sí, o sea, cada día siempre se va a estar aprendiendo, así es. Y es importante, por ejemplo, esta parte que el nombre del arquitecto, y por eso yo siempre en todos los programas le digo a la comunidad de Construye, que por eso tenemos esos seguidores, porque en todo lo que he hablado ya van como 3 o 4 consejos que va dando como arquitecto, como profesional, como artista y principalmente como ser humano y persona. Y algo que lo he escuchado ahora es que hay cosas que no se logran, que no hay el resultado que esperábamos. Y la verdad es que a veces el resultado no es medible, pero lo que sí es medible es el esfuerzo. Entonces, se esfuerza, aunque salga o no salga, pero sabe que lo dejó todo en la cancha, como que dice, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es un gran consejo y un gran tip, incluso tip para todos los arquitectos nuevos también que están estudiando, que dicen, bueno, el arquitecto Daniel Iguren lo ven con todos estos éxitos, pero aquí justamente es el espacio para que vean que estos éxitos vienen de este trabajo, de este esfuerzo y de ser perseverante y tener metas. Y como usted dice, donde pongo el ojo, pone la bala. Entonces, eso es también psicológico, porque uno tiene temores en la vida. Y a veces esos temores lo hacen retroceder. En el caso suyo ha sido puntual y sobre todo de un carácter de temple duro para decidir que aunque le guste o no le guste, lo va a hacer. Exacto. Eso es importante. Así es. Sí. Eso es un lindo consejo. Ay, al menos muchas gracias, porque nos queda, creo que a todos el consejo. Porque, sí, a pesar que dicen que aquí yo soy el que más experiencia tiene, pero por algo me lo dicen. No es porque sea viejito, pero todos los días se aprende. Daniel Iguren es papá, es esposo, hijo. ¿Quiénes son sus padres? ¿Tienen nenes? ¿Cómo es, bueno, Daniel Iguren en yo familia? Yo soy el primero de 3 hijos, ¿no? Cuando era hace años atrás, éramos 3 hermanos, pero uno de mis hermanos, el intermedio, falleció en un accidente de tránsito. Fue una situación muy dolorosa para toda la familia. Nos costó un montón de tiempo recuperarnos, porque claro, es difícil. Complicado, ¿no? Claro. Y justamente fue ese periodo cuando yo me fui a estudiar en Cuenca, que fue el primero, segundo año que estuve allá. Ay, ¿no? Yeah. Entonces, estar allá y enfrentarme también a la vida con la pérdida de alguien muy cercano a uno fue difícil. Claro. Pero también a uno le vuelve nuevamente a ayudar a formar el carácter, ¿no? A decir, no, o sea, uno no puede caerse, hay que seguir, hay que luchar justamente por ese tema, por la misma familia. Entonces, claro, en ese tiempo éramos, bueno, quedamos ahora mi hermana y yo, y mi papá y mi mamá, hemos sido una familia siempre unida, siempre junta, que luchadores, ¿no? Y que hemos pasado adversidades, pero también muchas alegrías al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Bueno, en ese proceso, cuando todavía era estudiante, conocí a mi esposa. Tuvimos una relación muy bonita, fuimos 6 años de enamorados, ¿no? Y después nos casamos. Estuvimos 4 años
casados sin hijos, porque queríamos disfrutar un poco de esta vida en pareja. Y un día nos levantamos y decidimos que ya es hora de empezar a tener hijos, así que ahora soy papá de tres. Ajá, tengo tres varones. Felicitaciones. Ajá, todo el mundo me dice, vayan a la mujercita. No, y seguramente me sale otro varón más. Así que... Entonces, seguramente estamos bien por ahora. Sí, estamos bien por ahora. Ya fui papá hace 6 años atrás. A los 34 años, y mi primer hijo tiene 6 años, el segundo tiene 4, y el tercero tiene 2 años. ¿Y alguno pianista? Están aprendiendo. Están aprendiendo. Sí, tienen el piano. Tienen el piano, pero bueno, van a... Hay también que dejarles, porque también yo creo que hay que entender que las decisiones, como yo las he tomado solas, también ellos tienen que pedir. De hecho, por ejemplo, tengo mi primer hijo que empezó tocando el piano, pero dijo, no, papi, yo quiero la guitarra. A mí me gusta la guitarra. Quitar. O sea, yo tampoco no creo. No hay esa presión. Sí, claro. Yo creo que uno, la parte cuando llega por obligación, se vuelve cansado. Cuando las cosas se hacen con amor desde un principio, porque uno quiere, claro, le coge cuando cariño. Uno sigue lo que realmente ama, o sea, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Las cosas se van dando. Exactamente. Exacto. Yo he tenido la suerte que de alguna manera siempre supe lo que quería. Y eso también me ha ayudado un montón a seguir adelante, y sobre todo con esta perseverancia y constancia en las cosas que he hecho, que he emprendido, que hemos logrado. Y mi esposa en general ha sido un soporte, un pilar fundamental. Claro. O sea, yo puedo decir que más allá de ser una esposa, también es mi compañera de vida y mi compañera de trabajo también, porque los dos la luchamos durísimo. Claro. Entonces, ese propio crecimiento también está atrás, en primer lugar, o sea, mi esposa que... El proyecto más importante en la vida. Claro, la familia. Y bueno, en familia, ¿qué les puedo decir? Para mí mi casa es un templo, o sea, intento, porque uno en el trabajo a veces sí hay muchos problemas, y a veces manejar una gente personal, porque pasan cosas todo el tiempo de que no llega algo. Por otros hablo. No, exacto. Con ustedes pasa genial, dicen. Aquí no, ustedes no lo hacen taridas. No, de hecho, el ambiente de la oficina es algo que yo también cuido mucho. Más relajado. Ajá, o sea, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo, que tienen contrato, o sea, realmente son personas que, bueno, en primer lugar, casi siempre vienen pasantes, ¿no? Y esas pasantías yo hago un tanteo general de quienes pueden entrar a la oficina, ¿no? O sea, pero que primero para mí, como la filosofía también de trabajo. Pero para mí es muy importante, porque hay personas que son talentosas y otras personas que tal vez no son talentosas, pero que son muy luchadoras. Ajá. Entonces eso para mí es, a veces yo prefiero una persona que más allá del talento quiera cosas en la vida. Y yo valoro mucho eso de esas personas. El esfuerzo de quererlo conseguir. Exactamente, el esfuerzo de quererlo conseguir. Que viene de usted, de su espíritu, de ser pienso. Claro. Refleja, casi. Exactamente. Entonces, he intentado rodearme de esta gente. Es muy bueno. Y la verdad es que, claro, este equipo que está, yo pienso que no detrás mío, sino delante mío, porque son las personas con las que me dan básicamente todo. Ustedes son mi mano derecha y ustedes también son mi mano derecha y son mi mano derecha, porque yo sin estas personas no soy nada. Claro, yo necesito este equipo humano de gente que realmente es mi soporte. Y que sobre todo siempre también, o sea, he tenido la suerte de que también han sido mi respaldo. Ajá. Ahora tengo un equipo muy talentoso, están trabajando conmigo arquitectos con maestría. Tengo un equipo también de arquitectura interior. Tengo oficinas afines a la mía para manejar las ingenierías, como la parte hidrosanitaria, la parte eléctrica, la parte estructural. Bueno, que también forman parte de... Claro, se trabaja en conjunto, exacto. Para ofrecer en sí un buen servicio completo. Un servicio completo. Sí, es básicamente un servicio completo. Un servicio integral. Y coméntanos, Arqui, un poquito más acerca de, bueno, la arquitectura también se la ve, como usted mismo le dijo, es una sinfonía de arte también en la parte musical. Su obra más, su principal obra, su principal obra y también su primera obra, cuando salió. Primera obra. A ver, acordémonos de esas anécdotas. Su primer proyecto. El primer dolor de cabeza. A ver, yo les voy a contar, para volver un poquito atrás y recapitular la época de la universidad. Exacto. ¿No?
Para mí la época de la universidad fue realmente muy bonita, muy bonita. O sea, estuve en primer lugar, de alguna manera pude relacionarme muy bien en una ciudad ajena. Exacto. Que a veces no a todo el mundo le pasa. Es complicado. Y, después de que durante los primeros años de arquitectura me mantuve dando clases de piano y después empecé a buscar trabajo. Me acuerdo que yo cuando estuve en la mitad de mi carrera, o sea, vi los mejores arquitectos de la temporada, tuve la suerte de tener muy buenos profesores y empecé a golpear puertas, ¿no? Quiero entrar como pasante, quiero entrar aquí, quiero hacer esta parte acá. Entonces me llené de un montón de experiencia, que me ayudó un montón. Y después, claro, como pasante, después ya me contrataban y después me querían soltar y después, pero independientemente, a mí lo que me interesaba era hacer experiencia. Exacto. Y esa experiencia es interesante. Entonces yo me acuerdo uno de los primeros proyectos importantes en los que pude trabajar fue en el Museo Remigio Crespo Toral, en Cuenca. En Cuenca. En la restauración del Remigio Crespo Toral. Y de allí entró un poquito esta pasión por la restauración. Que obviamente para mí ha sido una belleza, porque aquí en Loja en general he podido rescatar, yo pienso que las mejores casas de la ciudad. Pero esa experiencia, como les dije, la traje también adquirida, tuve muy buenos maestros. Por ejemplo, en Cuenca, justamente en esta obra, estuve a cargo de Wilson Pacurucu, que fue mi arquitecto, que básicamente me formó en esta parte de aquí. Claro, y luego la Universidad de Cuenca me permitía como que una subespecialidad, ¿no? Que se llama restauración urbano-arquitectónica. Entonces, de hecho, yo soy arquitecto, pero con mención en restauración urbano-arquitectónica, que ya me gradué de la universidad en esa parte. Y también tuve profesores fantásticos como Fausto Cardoso, Sebastián Astudillo, Alexandra Kennedy, que fue una maravilla también, que nos daba historia del arte, pero más que historia, también nos enseñaba un poco de la vida. Y bueno, y así. Entonces, un poquito de eso, luego tuve la decisión de regresar a mi ciudad. Porque también yo siempre quise eso. O sea, siempre. Si me voy, o sea, es para aprender y traer los crezca. Conocimientos. Crezca. Yo soy muy local. Crezca bonita. Exactamente, crezca bonita. Yo soy muy local. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y de dónde eres? Yo soy más local que el bocadillo. y es verdad. Y siempre fui muy apegado a mi tierra desde pequeño. Y siempre tuve la intención de que si salgo algún día, o sea, tenía que traer para dejar algo importante en mi ciudad. Y sobre todo porque Loja también es una ciudad preciosa, que permite vivir, que incluso hasta para tener familia es una belleza. Es tranquila, una ciudad que la podemos la podemos disfrutar, que la podemos respirar. Pero sí hace falta de alguna manera un cambio, o sea, una visión diferente e irla construyendo poco a poco, ¿no? A veces las ciudades empiezan moviéndose, pero en general ahora Loja está, tenemos profesionales de primera, tenemos profesionales de categoría, es un sitio, o sea, Loja ha sido una ciudad que ha producido mucho cerebro, ¿no? Algunos se han ido y se han quedado la mayoría en la capital, ¿no? Pero es importante que por lo menos estas pocas personas que vienen, que estén aquí, o sea, o que regresen, ¿no? Poder dar aporte, porque esa también es la idea, o sea, porque ¿de qué sirve a uno tanto sacrificio si no lo puede brindar? Y esa también es la parte importante de la arquitectura, porque la arquitectura es eso, arquitectura básicamente es todo, es el espacio en el que estamos ahora, es el espacio que caminamos todos los días, o sea, arquitectura, nosotros vemos en cada centímetro, en cada espacio y lo vivimos todos los días de nuestra existencia, el día a día, en cada espacio. Entonces, obviamente también nuestra profesión tiene mucho más allá de un simple hecho de construir casas, ¿no? Porque no se trata solo de eso. O sea, son muchas cosas. Hasta una silla tiene arquitectura. Todo básicamente tiene arquitectura. A veces incluso estaba escuchando a las personas que diseñan música, estoy diseñando la arquitectura del vestido, ¿no? Porque obviamente, o sea, esa arquitectura se trata del diseño, de la forma de concebir algo, de moldear y de proyectarlo, ¿no? Entonces, eso para mí es fantástico. Volviendo a la siguiente pregunta, cuando regresé acá a Loja, mi primera obra aquí en Loja fue desarrollar
un proyecto pequeño que era de 5 casas, ¿no? Que queda por el Supermaxi, se llamaba Alameda. No fue un proyecto muy bonito, no hubo gente que confió en mí desde el principio. Y también, como dicen algunas personas, hay algunas personas que nacen con estrella y otros estrellados, pero yo no. Creo que de alguna manera acá tuve una estrella más allá que no sé de dónde viene. Ay. Pero tuve ese empujoncito, ¿no? O sea, esa idea de porque a veces cuando uno empieza un honor, nadie lo conoce, es muy difícil hacerse un nombre. Llevar a hacer las cosas es la confianza, la confianza, exactamente. Y la experiencia, es que sabes que eres recién graduado. Claro. Yo prefiero a alguien con experiencia. Entonces, literal, entonces, ¿cuándo voy a tener experiencia si nadie me confía? Que ya 5 años de experiencia piden, pero uno recién salidito. Entonces yo creo que eso le pasa a todo el mundo cuando se sale de la universidad. Sí, se da contra uno presenta carpeta, profe, una cosa, otra cosa. Entonces, bueno. Pero acá a mí me resulta al revés. Yo voy, tengo mucha experiencia. Hay los dos extremos. Los con mucha experiencia y los poca experiencia no nos están contratando. No, pero qué bueno. Yo he escuchado muy atento. La verdad es que estoy aprendiendo mucho, muchísimo. Y yo tuve una pequeña, como anécdota. Yo no sabía que también los arquitectos, o que si existía arquitectos en algo tan sencillo y en algo de cotidiano, del día a día, del interior de un refrigerador. Me presentaron un arquitecto, o sea, en una empresa multinacional que hace. Yeah. El arquitecto dijo: solo vamos a presentar a quién hace la arquitectura del diseño. Entonces yo no entendí, pero ¿por qué arquitecto? Es que él tiene las mediciones de los espacios de acuerdo a los productos. Exacto. Y una especialidad solo para eso. Entonces, como usted lo dice, la arquitectura es transversal en la vida. Muchas veces incluso no nos damos cuenta, porque las calles, las avenidas, incluso cuando hablan, dicen los postes que tienen que tener esta luz ornamental, o sea, todo está pensado en cuanto al tema de la arquitectura y el diseño también. Nos desarrolla. Y es que eso es bastante amplio también. Es bastante amplio. Es bastante amplio. Es que tiene todas las ramas, entonces están ahí, está ahí para todas las necesidades también, porque yo una vez también le dije, los arquitectos son como psicólogos porque tenemos que entender todo en general y también todas las funciones. El cliente, qué actividades se realiza, si es médico, digamos, quiero un espacio más ameno, una de desconexión, la ciudad, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, si se crece a lo largo, a lo alto. Entonces, todo eso, en todo está prácticamente. O sea, está en el mínimo espacio. Entonces, sí es como que hay esa relación directa, ya sea para todos los profesionales. Es bastante humano. Exacto, también bastante humano. Se va de la mano. Y es buenísima la visión, por ejemplo, que tiene usted como profesional de haberse formado en otra ciudad y esta capacidad también que tiene como de adaptación. Por eso hay muchas cosas que incluso a veces no hay necesidad de decirlas porque las acciones ya hablan por sí solas. Sí. Pero tiene una capacidad de empatía, de humildad, por de querer aprender, es decir, que yo no lo sé todo y siempre está dispuesto incluso a dar oportunidad a colaboradores y a profesionales también que recién salen graduados. Ahora, ¿es lo mismo cuando se estudia arquitectura que cuando se trabaja en arquitectura? Sí cambia. A ver, yo creo que sí cambia un poquito. O es como dicen. Yo creo que las expectativas cuando uno es estudiante. ¿Qué consejo le da a los chicos, a los que están estudiando arquitectura? A todos los que están. Justamente pasando esto, yo también he sido docente muchos años, ¿no? Desde el 2011 hasta la fecha. Y en general también he intentado formar a un equipo de arquitectos también importante, que ahora, claro, ya son algunos profesionales. Me da mucho gusto que muchos de mis alumnos estén ocupando cargos, estén dentro del municipio, revisando los planos de toda la ciudad. Otros que también son muy exitosos, que trabajan de forma independiente. Otros que han venido dentro de la oficina y también ya se han ido para buscar su propio camino. Claro. Y bueno, y ese paso es bonito, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir es a los que se están formando en arquitectura y en todas las carreras es que intentemos buscar experiencia, porque la vida profesional es muy primero, ahora estamos en un mundo muy competitivo, ¿no? Muy globalizado. Muy urbanizado, exactamente. Y a veces, si nosotros nos confiamos mucho desde el inicio, justamente por esa parte de la experiencia, es importante salir de la universidad y decir: trabajé aquí, estuve acá, estuve aquí, trabajé con este arquitecto. Entonces, de alguna manera, eso también es un soporte para ellos, como una palanca que les ayuda a salir más rápido.
a siempre intentar buscar este tipo de experiencias. Es importante que se relacionen, que intenten, que busquen las mejores oficinas de arquitectura, que intenten ingresar. Y que, bueno, yo pienso que casi la mayoría de estudios siempre están abiertos para recibir personas. Y eso es un poco como consejo. La vida profesional es difícil, pero también es bonita al mismo tiempo si uno la sabe disfrutar. Okay, también. Así es. Ajá. Exacto. Eso es un poco básicamente lo que les puedo comentar. Claro, y es un poco también de lo que Daniela y Guren ha forjado. Porque si bien es cierto, como usted lo dice, salir ya de la universidad, salir de las aulas a trabajar, no se tiene esta experiencia. Pero usted acaba de dar, más que todo, que un consejo es una estrategia. Sí. Forjarse su propia experiencia, salir a buscarla. No estar esperando que cumplir 5 años y tener el mejor proyecto de la vida o el proyecto más grande. Sino a veces del proyecto que sea pequeño, que sea el más grande para usted. Y es gracioso porque a veces no siempre también el mejor estudiante es el mejor profesional. Exactamente. Así es. La nota no es el estudiante, es literalmente. Pero, por ejemplo, yo veo eso y a veces también sí, como profesor, también sí uno ve el potencial que tiene esa persona, obviamente, y hasta dónde puedo llegar. Siempre sabe un poco. Se ve la visión de cada persona. Se ve la visión de cada persona. Acá y básicamente el interés. Y bueno, y justamente aparte de este tema de la formación, es que no dejen de formarse tampoco nunca. Luego que me gradué, paralelamente, casi inmediato, pasaron los 6 meses y ya me inscribí en mi primera maestría. Sí. Ajá, maestría que la saqué, de hecho, con un crédito al IES. Entonces, la verdad es que no hay excusas. Es que si yo no quiero estudiar porque no tengo plata, es realmente porque no me da la gana. Ajá. Así es. Sí, es la así, voluntad así es. De querer ser más. O sea, uno cuando quiere buscar las cosas, uno las busca y las trabaja y las hace. El que quiere puede, básicamente. Y, claro, me acuerdo que en esa época saqué un crédito y el IES me permitía a mí empezar a pagar la maestría después de haberla acabado, ¿no? Sí. Y, obviamente, me parece que el hecho de que pagué como 7 años la maestría, alguna cosa así, que era 7 años la deuda. Y incluso, ¿por qué? Porque en esa época la primera maestría la hice en Cuenca también, o sea, fue allá, pero esta facultad de aquí tenía la maestría que es en proyectos arquitectónicos, que es netamente el diseño, tenía es como una especie de sociedad con la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, todos mis profesores también fueron extranjeros y de alguna manera también aprendí muchísimo. Claro. Pasa ese tema y, bueno, pasaron unos añitos después de que hice la maestría y, bueno, empecé ya a trabajar en proyectos interesantes, importantes también aquí en la ciudad. Y decidí en el 2013 con mi esposa, como todavía no teníamos hijos, éramos libres, estábamos casados, ya trabajábamos, entonces vamos de viaje. Pero obviamente estudiar. Exactamente. Con un propósito. Con un propósito también. Bueno. O sea, vamos de viaje, pero también con un propósito. Entonces también como parte de... Siempre ha estado pensando usted en el crecimiento. En el crecimiento continuo. Y luego hice una maestría en Barcelona. Mi segunda maestría en Ingeniería de la Edificación. Siempre como que el tema profesional ha estado ligado también a un tema académico importante y sobre todo a ir llenando que cada maestría, que cada parte profesional se forme parte de un complemento mío. Exacto. Entonces dije, bueno, ya estamos con la parte de restauración, me faltaba este complemento del diseño arquitectónico como tal, que ya también entonces ya lo conseguí la parte del diseño, y es una cosa que a mí me apasiona muchísimo. Y después dije, bueno, también la parte constructiva es sumamente importante, la parte gerencial es sumamente importante. Gestión y justamente allí este tema de esta maestría que se llama Ingeniería de la Edificación, que abarcaba muchísimos temas, muchísimos ámbitos, o sea, desde la parte inmobiliaria, desde la parte constructiva, de cómo entender las estructuras, sobre todo porque, claro, cuando uno sale de arquitecto nos consta a todos que nuestro conocimiento estructural es cero para abajo. Limitado. Ajá. Sí. Pero no decir nulo. Exactamente, por no decir nulo. Y uno va aprendiendo en la primera obra preguntándole al albañil, oye, ¿por qué se está amarrando así la barra? Claro. Literal. O ver el hormigón que tanto está en la dosificación. Ahí el maestro ya lo va tanteando a uno, así como que sabe o no así sabe. Sabe o no sabe, exactamente. En una reunión, una arquitecta dijo que no le gustaba, tenía miedo de ir a las obras porque justamente tenía miedo que le tomen la lección el albañil. Y no iba a las obras por eso. Pero qué bueno saber, por ejemplo, que en su caso
desarrolla habilidades nuevas. Sabe qué le falta y comienza a estudiar. Uh-huh. Aunque se va a dar una vueltita por Barcelona y a comer rico claro. y a pasear, pero también está el propósito de aprender cosas nuevas. Sí, pero sobre todo, o sea, el primer propósito era eso, o sea, por poder formarnos un poco seguirse más. Seguirse formando. Estando, seguimos formando y esta maestría de aquí me duró 2 años, entonces yo viví en Europa 2 años. Uh-huh. Y durante ese tiempo aprendí muchísimo. También aprendí una nueva forma de hacer las cosas, también una nueva metodología, a cómo entender claro. también, sobre todo procesos. Y eso, esa experiencia también que logré a través de este segundo máster, fue para mí fantástico cuando llegué acá, porque la visión se abrió por completo. Claro. El hecho de poder estudiar es que a uno le abre la mente, ajá, da posibilidades que antes uno no las tenía. Uh-huh. A veces uno se topa contra una pared y dicen las cosas están aquí, pero realmente hay un abanico de posibilidades que a uno le facilita una maravilla. Exacto. ¿No? Entonces, realmente es mi consejo, o sea, no tienen que, o sea, uno lo puede hacer, uno lo puede lograr a costa de sacrificio, como les dije, pero todo sacrificio siempre tiene su recompensa. Exactamente. Uh-huh. Sí, es. Siempre. Posteriormente, ya cuando llegué acá después de esa maestría, fue en el año 2014. 2016, de haber vivido 2 años allá, empecé a tener encargos interesantes en la ciudad, ¿no? Hice el Museo de la Cultura Lojana, la antigua casa del Banco Central, ¿no? Ajá, que realmente, claro, es un referente como vivienda, como que era, claro, una vivienda muy importante en la ciudad que queda aquí frente al parque. Pude desarrollar mi primer museo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este museo se trataba de la reconceptualización completa del espacio. Uh-huh. Y dentro de esa reconceptualización fue sumamente interesante el cómo se llevó esa dinámica y sobre todo de cómo pudimos lograr para Loja, porque para mí era mi gran logro, uh-huh, poder traer bienes de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de todo lado, armar una exposición de Eduardo Kingman, armar una exposición de Eduardo Mora, que fue el primer vitralista lojano ecuatoriano, ¿no? De traer una exposición permanente de Eduardo Kingman. O sea, para mí representaba, o sea, estoy haciendo algo, recién estoy empezando a intentar darle a la ciudad estas cosas que para mí eran tan importantes y poder hacerlas, ¿no? Por otro lado, poder armar las salas que nos permitían tener una idea general de lo mejor de la provincia. Claro. Porque este aquí no es solo un museo especializado en la ciudad, sino era un museo que se especializaba en el habitar completo de la provincia de Loja. Contar cada provincia. Para mí era una belleza. Uh-huh. Entonces, bueno, salimos de esta parte de aquí y paralelamente llegó otro encargo que realmente fue mi favorito, es Casa Bolívar Hotel Museo. Sí. Ajá. Esa es una casa que tiene más de 300 años de antigüedad, que también es un ícono de la restauración ahora acá en Loja. Tiene historia también. Y también esa casa, tiene una historia fantástica. Pude en esa casa poner todos mis conocimientos. Tuve la suerte de que el promotor del proyecto, lo que se decía en la oficina, él lo ejecutaba. Entonces ese también fue el otro éxito justamente de Casa Bolívar, que pudimos hacer restauración e intervención de verdad. Uh-huh. Dentro de, por ejemplo, como restauración de papel tapiz, ¿no? Que antes no se había visto aquí en Loja nunca, pues bueno, aquí lo hicimos. Descubrimos una pintura mural también de la época de la colonia, ¿no? Que estaba detrás de un montón de capas. Uh-huh. Ajá, y a través de bisturí tras bisturí, de capa, de capa, de capa, de capa, pudimos llegar a la pintura original, que no sabíamos que existía, que eso lo hicimos en el proceso de restauración. Claro. Entonces también tenemos pintura mural. Uh-huh. Hicimos restauración de pintura mural y también hicimos restauración de pintura tabular. ¿Por qué? Porque también las puertas. Pudimos hacer, bueno, un montón de cosas. Y también otra cosa que me encantó es hacer un proceso de intervención, que era, por ejemplo, integrar elementos contemporáneos dentro de arquitectura tradicional colonial. Entonces, por ejemplo, la cubierta. Uh-huh. La cubierta de Casa Bolívar es una estructura preciosa, que de hecho es una abstracción de los abocinados de las puertas y ventanas de la fachada. Uh-huh. Ajá. Pero colocada en el techo, ¿no? Y obviamente con ese concepto. Y cuando
el sol a diferentes horas cae, no se proyecta sobre el espacio, sobre el patio principal, una luz de sombra fantástica. Que proyecta directamente la pared. Pero eso aquí es 100% moderno, contemporáneo, siglo XXI, y justamente esa era la idea de lo que queríamos lograr, ¿no? Era generar este contraste entre lo realmente patrimonial y cuando y la otra parte de lo contemporáneo, siglo XXI, y que las dos arquitecturas se mezclen y se combinen para que no compita ni lo uno ni lo otro. Es una fusión de arte. Es integrar completamente lo antiguo con lo nuevo. Muchos a veces clientes le tienen miedo a lo que es a la restauración porque sí demanda mucho gasto, sí demanda también mucho la mano del profesional, pero cuando hay un muy buen profesional a cargo del proyecto, como en este caso fue Casa Bolívar, se integra todo un proyecto en sí completo. Historia, recursos también para darle un valor agregado completo, pero no perder la esencia que es aquí la arquitectura de restauración, que es muy importante, que en Loja sí se pierde un poco, pero sí se trata de mantener. Y eso es muy buen proyecto de estudio y todo. Yo cuando me acuerdo que estaba en la U, se la estudiaba, se la veía y dije, o sea, es un muy buen proyecto trabajado y potenciado full. Y que eso también ayuda a que también las demás personas puedan, como decir, creer que estos proyectos sí funcionan con una muy buena gestión arquitectónica, en este caso su caso, que es excelente. Y lo también disculpa que te interrumpa ahí. Hay algo, es que lo que pasa es que, mira, eso es súper apasionante. Sí, y te lo digo porque, bueno, espero que el equipo de producción esté copiando los lugares que ha dicho el arquitecto, porque vamos a tener que ir a hacer un recorrido. Sí, por supuesto. Y sé que están anotando por las miradas que los veo, está todo anotado. Sí, 100% anotado. Pero, ¿por qué? Bueno, le interrumpí fue porque, aparte de todo eso de la técnica, yo estuvimos ayer ahí. Ya. Estuve ayer. O sea, lo vas a decir porque y se siente. Se siente. Y se ve que también lo agradable de la experiencia de estar ahí, se ve todo este conocimiento, todas estas técnicas que han utilizado, como dicen, de haber rescatado de 300 años, traerlo a lo contemporáneo. Y está pensado justamente como para que cuando uno vaya ahí y se tome una deliciosa taza de café que nos servimos ayer ahí con postre, se siente también que existe ese cariño y el amor de la pasión del arte, porque se ve ahí en cada elemento que está ahí. Así que ahora sí, le doy paso a mi compañera. Pero felicitaciones, mi estimado arquitecto. Muchas gracias. Bueno, sí, yo quería como que más o menos recalcar algo que vi justamente en su perfil en Instagram, es que vi unas fotografías en Zaruma. Yo soy de Portobelo, entonces vi y digo, pienso en Casa Bolívar y no me imagino lo maravillado que tiene que estar en Zaruma, porque en Zaruma es hermoso, todas las casas, toda la arquitectura patrimonial. Exacto, es increíble, entonces usted vaya y como que lo ve así como que este es mi mundo. Ah, sí, Zaruma también tiene... Claro que sí. Bueno, Zaruma estoy trabajando ahora en un proyecto actualmente, haciendo un proyecto súper lindo de integración a una cuadra del parque. Y lo interesante también es justamente eso de cómo fusionar arquitectura moderna dentro de una arquitectura tradicional súper marcada. Entonces, para mí ha sido un proyecto también que es... Bueno, es un desafío. Me encantan esos desafíos, me encantan los retos cada vez que llego a la oficina. Este tipo de proyectos, bueno, aquí le consta a mi querida Angeli que siempre llegamos emocionadísimos cuando llegan estas cosas complejas. Claro. ¿Verdad? Y es como que... de alguna manera han llegado últimamente la mejor clase de arquitectura. Claro, una belleza, ¿no? Claro. Espectacular, espectacular. Siempre hablando de tener nuevas experiencias en hacer arquitectura es súper interesante. Súper interesante. Hoy por hoy, por ejemplo, se hablan en todas las profesiones y en algunos rubros de la parte económica, pero muy pocos de los rubros se escucha esta pasión por tener un propósito. Porque cada uno, claro, en su rubro, en su sector, dice yo tengo un propósito. Y acá se ve cuál es el propósito. Pero ¿cuál sería el propósito más allá del profesional, del propósito? Porque yo veo que es el día a día, es lo que, como tú dices, lo que me despierta, lo que me da energía, lo que me hace coger un proyecto complejo, que vienes al equipo, y también entender que el equipo te entienda. ¿Cuál es mi visión de venir a hacer eso? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos grandes que tiene Daniel Ingüren y cuáles son los propósitos grandes también que tiene Daniel Ingüren? A ver, básicamente los propósitos grandes, en primer lugar, o sea, yo creo que mi propósito más profesionalmente hablando, ¿no? Es
poder de alguna manera marcar este referente en la ciudad, ¿no? O sea, como dije desde un principio, mi idea fue cambiar este imaginario urbano, ¿no? O sea, olvidarme de casas mal concebidas, de espacios mal concebidos, de espacios públicos mal concebidos. Y si yo creo que de poquito en poquito, poniendo un granito de arena todos los días, si mi ciudad llega a cambiar, o sea, para mí sería un propósito fantástico, ¿no? O sea, yo creo que eso es más importante, o sea, poder brindar a Loja, al sitio al que yo camino todos los días, al que tanto amo, o sea, verlo cambiar, para mí eso es lo que realmente me hace muy feliz y me seguiría haciendo muy feliz durante el transcurso, ¿no? Entonces, eso yo creo que vale, realmente es el principal propósito. Y que estar pensando en las generaciones que vienen también. Sí, por supuesto, porque al final como padre también les digo, yo creo que mis hijos también disfruten de una ciudad hermosa, de la ciudad en la que yo crecí. Sí, claro. Ajá, que yo disfruté. Y que la amen como la pasión, claro, como con lo que usted lo dice. Exactamente, sí, exactamente. Que pueden salir a otras ciudades, a otros países, pero siempre con ese propósito. No hay nada como Loja. Exacto. Pueden salir a todo el mundo, pueden recorrer todo el espacio y de hecho, por ejemplo, conocer muchos sitios, poder viajar, tener la oportunidad de ver nuevas cosas, a uno también le abre la mente, ¿no? Y poder intentar, o sea, a veces incluso replicar, porque los referentes arquitectónicos son muy buenos. Claro. Tenemos que entender también que la arquitectura no es que de alguna forma podemos inventarla, porque hay muchas personas en el mundo que están pensando, hay muchas personas que están pensando, y obviamente si podemos captar un poquito de ese pensamiento, analizarlo, tal vez que forme parte de adaptarlo a nuestras necesidades. Claro. ¿Por qué no hacerlo, no? Claro. Bueno, se trata, a veces intentamos inventar cosas que no existen y a veces perdemos y malgastamos mucho tiempo, pero las cosas pueden ser que ya están, que están allí. Simplemente solo tenemos que abrir el abanico. Claro, ajá. Es como un lienzo en blanco casi prácticamente la ciudad, como es una ciudad en desarrollo, porque ha crecido mucho la ciudad en sí, se pueden impartir nuevas cosas y nuevas funciones aquí como ciudad. ¿Usted qué visión le ve a toda la ciudad en sí de crecimiento desde que ha llegado hasta el punto en el que estamos ahora? A ver, Loja tiene un crecimiento bárbaro. Ajá, actualmente se ven proyectos inmobiliarios por todo el espacio, o sea, por toda la ciudad. Hay un problema, es que claro, por un lado, Loja es una ciudad básicamente que se desarrolla de norte a sur, ¿no? O sea, es justamente por la parte topográfica. Y de esa manera nos obliga o bien irnos al norte, ¿no? O a la parte sur también. Solo que a veces la parte sur le falta un poquito de infraestructura. Y entonces es algo que el municipio tiene que trabajar. Conectividades, vialidad. La parte del norte ha tenido un crecimiento orgánico interesante pero independientemente, yo veo que la ciudad está creciendo de alguna manera bien ordenado, y hay unas partes que no, porque obviamente también falta un poquito el organismo de control que nos ayude a controlar. Exacto. Sí. También quiero mencionar, aparte de en general de los propósitos, ustedes me permiten, claro que sí, porque realmente, claro, fue una pregunta súper difícil, ¿cuál es el mayor propósito? Claro, entonces dije, bueno, claro, sí, de algún lado sí es esa parte de la ciudad, pero, y realmente recapitulando un poquito, últimamente la oficina, nosotros nos hemos puesto un peso, yo creo que uno de los pesos más grandes que tenemos todos los profesionales es poder mantener y hacer un nombre, ¿no? Y dejar un legado. Exacto. Y realmente poder simplemente, ahora tenemos un eslogan que realmente es lo que más pesa. Me gusta. Sí, lo hemos visto. Ese eslogan se llama una herencia para siempre. O sea, tiene una connotación sumamente poderosa, ¿no? De hecho, por ahí creo que estaba. Sí, aquí está. Una herencia para siempre. ¿Por qué una herencia para siempre? Básicamente, porque arquitectura, o sea, yo entiendo con... ha sido tan bonito poder hacer varias cosas, arquitectura moderna, arquitectura patrimonial, arquitectura de mil cosas. Nosotros no somos simplemente especialistas en hacer una línea directa. Si ustedes revisan, por ejemplo, mi página de Instagram, van a ver casas de tapial modernas, casas de tapial antiguas. Van a ver arquitectura moderna también, arquitectura contemporánea también. O sea, iba a variar un poquito. ¿Y por qué lo hemos hecho de esa manera? Porque yo he intentado y me he dado cuenta que realmente el arquitecto
no diseña para uno. Que el arquitecto tiene que diseñar para la parte humana, para el cliente. Y entonces, para mí, cuando el cliente llega aquí, le digo, tenemos que tomarnos un café, yo tengo que conocerle, tengo que saber cuáles son sus gustos. Porque yo entiendo que salgo de su casa, ¿quién se queda viviendo allí? Así es. O sea, yo me voy y gracias. Yeah. Ajá, entonces puede ser que para mí, dentro de la parte de concepción arquitectónica, puede ser que intencionalmente, tal vez, no sea, yo lo que tengo que intentar es que esa persona se sienta bien en su espacio. Exacto. Y que ese espacio quede armónico para esa persona. Porque para mí, más importante que mi ego, ¿no? Que obviamente como muchos lo tenemos, y decir, no, es que si no se hace así, como dice Pepito Jiménez, no funciona. No se pone, no funciona. Yo me he vuelto sumamente flexible. Y sobre todo, creo que justamente conversando con esa parte de acá, tal vez con los años, es esta parte humana, ¿no? Que uno también la quiere rescatar. Entonces, darle a esa persona realmente lo que está buscando. Que es una herencia. Que es una herencia, sí, exactamente, para mí es muy importante. Y esta herencia, para siempre, es porque cuando ustedes habitan un espacio, una vivienda, uno disfruta ese espacio desde niño, ¿no? Exacto. Y luego hasta adulto, es toda una trayectoria, ¿no? Y posiblemente justamente todo ese espacio después puede ser para una futura generación. Claro. Entonces la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales es muchísima. Ajá. Mantener eso, mantener mi eslogan, mantener un nombre, ¿no? Esa es la parte más complicada. Y claro, a veces por el tecnicismo a veces de marketing y estas cosas modernas que tenemos hoy por hoy, lo decimos así, pero la verdad, eso va más allá que un eslogan. Es un lema, se llama propuesta de valor, es decir, esto yo me he propuesto porque ya los espacios que uno tiene en casa, por ejemplo, y me pasó a mí, yo también salí muy temprano, ¿sí? De la ciudad, pero cuando regreso a la casa de mis padres, está mi habitación y es nostálgico. Claro. Porque están mis cosas. ¿Ya? Las tuvo que haber diseñado algún arquitecto, un ingeniero tuvo que haber hecho las cosas complementarias, pero está en mi nostalgia, está mi armario, tengo una guitarra, solo la toco, no la entono, la toco. No tengo la habilidad del arquitecto. Pero incluso escuchar, por ejemplo, cuando yo estaba viajando, porque estaba también fuera algunos tiempos, a orillas del Zamora. Ya, escuchar Orillas del Zamora para mí, y eso de la casita y la viejita, o sea, es eso, es nostalgia. Entonces, el haber puesto una herencia para siempre, obviamente, como usted lo ha dicho, es un peso, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. De dejar estos espacios que es para siempre. Porque cualquiera podría decir, no, serán las herencias del arquitecto Daniel. No. Es lo que él está dejando, las herencias de cada vida. Para cada familia. Y que deja de diseñar unidades para diseñar hogares. Exactamente. Y ese es una herencia. No, mis felicitaciones. Yo, la verdad, yo he aprendido muchísimo. Son de las pocas veces que estoy calladito. A veces parezco entrevistado. Pero no, yo lo felicito, la verdad, por toda esta visión con cómo ha venido llevando desde su parte personal, profesional, académica, artística, y que eso da también un legado aquí a los chicos, porque a la final tener la oportunidad también de ser docente es una responsabilidad muy grande. Más, ahora que pasó el mes de que estamos pasando este mes de abril, decían es el mes del educador, y para mí es una de las profesiones más nobles. Yo, que vengo del vientre de una educadora, sí, profesora en su tiempo de colegio. Y ella, con mucha gratitud y emoción, ve cómo sus alumnos decía, mira, está de procurador, está de juez, está alumnos de ella. O sea, decía, pasaron por esto. Y es lo que logra también un docente. Dejar no solo el conocimiento, sino también trascender con sus valores. Exacto. Y eso también es lo que veo que Daniel Iguren hace en estos espacios donde tiene la capacidad de ir formando chicos que a la final se convierten en hermosos también profesionales. Y que no se los ve como competencia, sino más bien vienen a ayudar al crecimiento de la ciudad. Exacto. Yo también, justamente, eso que usted acaba de decir es para mí súper importante. Las personas, de hecho, a mis arquitectos, o sea,
y a mis estudiantes les doy todo, o sea, les he dado todo, o sea, no hay barreras. Sí, exacto. Ajá, no tiene que haber barreras tampoco. No hay egoísmo. O sea, los profesionales. Por supuesto, no, ¿por qué? Porque uno también en cada uno de ellos, o sea, poder tener la oportunidad de dejar alguito y que ellos puedan crecer con ese algo, o sea, es también ayudar a la ciudad también. Es que tiene un lema gigante. O sea, está dejando una herencia. Y es hermoso, ¿no? O sea, ajá, y es hermoso. Claro. Entonces, por ejemplo, para mí ver a la gente que sale, que triunfa, que está haciendo cosas buenas, que hace buena arquitectura, y decir después cuando veo esto de acá, a veces me he puesto en algunos edificios a parar, a aplaudir y decir que qué bien. Tal vez algo también está allí. Exacto. Ajá. Entonces es bonito. Ajá. Yo no sé si usted le pasa, sí. Yo tengo un amigo arquitecto en la ciudad de Guayaquil, el arquitecto Bamonde, él decía, yo no sé por qué hay lugares tan hermosos con casas tan feas, pero él lo decía así directo. Y yo le decía, arquitecto, no, decía, pero si está, bueno, en Guayaquil ya saben cómo son conocidos, son claro, directos. Claro, no, pues ustedes son directos, no tienen claro, pero él es, claro. Sí, él decía, sí, hay que mejorar esto, y justamente él tenía ese propósito, dice, y el de Durán, entonces decía, tengo que ver que mi cantón se vea diferente, y él también al estudiar en otros lugares. Y veo que esa pasión también tiene usted acá y ese es también uno de sus desafíos y propósitos, claro, en la vida. Que ver una Loja más bonita, sí, mejor habitable, más agradable, con una mejor movilidad también. Y claro, el trabajo no es de solo de Nelly Guri. No, el trabajo ya es de todos. También es tiene trabajo que ver de hormiga, de por todos. Políticas públicas, es en todo. Es la comunidad, los inversionistas. Un sentido de pertenencia también es importante. Qué porque claro, de identidad. Sí, de identidad. De creernos como así, ciudad. Como dije al exacto principio, yo soy más bajando que el bocadillo. Claro, claro. Y con mucho orgullo, obviamente. Exacto. Claro, y que todos y que todos nos sintamos así. O sea, exacto, yo creo que esa también es una forma de crecer como ciudad. Ejemplo, o sea, como si lo cada comentó, persona se siente orgulloso, exacto, de lo que es, o sea, si camina con eso, si empezamos a quererla a nuestra ciudad, ¿cómo o sea, es? Las cosas se vuelven mucho más fáciles. Claro, es incluso, como lo comentó. Incluso mucho como que está el aspecto de ser yo de otro lado, el querer que gente que no es de acá ame Loja, porque créanme que yo así lo digo literal, ya no cambio Loja por ni siquiera por Portobelo, o sea, literal, ya me quedo bueno, gente de Portobelo, pilas. Me quedo en Loja, o sea, es que todo su cultura, su gente, su todo es hermoso en Loja. Entonces ya no lo cambio por nada. Sí, hasta el esposo es lojano, por eso también lo dice. Claro. Ama todo lo que sea de Loja. Madre en Loja, compra todo. No, sí, yo también como también es un buen referente, como lo decía Cuenca. En Cuenca son los profesionales muy, yo lo puedo decir en este caso, bueno, subnacionalistas lo podemos decir, ellos son muy patriotas en sí, de su ciudad, quieren que crezca, pero crezca en conjunto, es una competitividad profesional excelente y eso es lo bueno que se trata de impartir también aquí como ciudad, porque no solo crece uno, crece todo un entorno y crece el mercado y por ende va a haber más flujo y va a haber más crecimiento, pero también a la par, como decirlo, culturizado y ya a un sector profesional, porque claro, eso le iba a consultar también, qué tan duro es tratar de también culturizar a un cliente que no está acostumbrado a adquirir un profesional que guíe un proyecto, sino que ya es como que firma el plano, le doy al maestro y él continúa la obra. Entonces eso también, culturizar a cada persona que, o sea, que bajo un proyecto estructurado esté un profesional a cargo, que sepa manejar todo y que a la par maneje grandes proyectos en sí para crecimiento. Sí, no, eso tenemos toda la razón del mundo. Bueno, ustedes han visto, bueno, en general a lo largo de la entrevista, que llegar a tener el conocimiento para poder hacer, o sea, es una trayectoria enorme, o sea, exacto, no por el hecho de simplemente hay una cosa también importante que a veces tampoco no la valoramos o no la vemos desde nuestro punto de vista, que es también la experticia, la experticia que tiene el mismo maestro, ¿no? El maestro, de alguna manera, es casi un ingeniero sin título. Exacto. Y también es una cosa que uno como profesional tiene que valorar mucho. A veces también tenemos que ser abiertos a escucharles. Exacto. A tener también esa apertura. A esta parte de convivir entre el tema teórico y la experiencia práctica, y la práctica, y poderlo fusionar para poder hacer las cosas de buena manera.
¿no? Por ejemplo, como les decía, a veces uno cuando está recién graduado es aprende muy complicado. Full. Y entonces tener esa experiencia después de ya, claro, de haber estado tanta, en tanta construcción, y lo más gracioso del mundo es que todas las construcciones son completamente diferentes. Todas. Entonces, no es que porque he construido 20, 30, 40, 50 casas o proyectos, ¿no? Siempre en el siguiente proyecto voy a tener una experiencia nueva. Entonces, es un constante crecimiento. Exacto. También. Vamos a tener un estudio de suelos distinto, vamos a tener, no sé, incluso un equipo humano distinto que también tenemos que manejarlo, sí, y diferente tipo de cosas. Entonces, esa experiencia acumulada, obviamente, sí es un soporte para la siguiente parte, pero no, claro, significa que vamos a, que llegamos y ya lo sabemos todo. Exacto. Y a veces también poder escuchar es importante. Poder escuchar, incluso pensar que no lo sabemos todo y poder llamarle al amigo ingeniero, al amigo arquitecto también, oye, ¿cómo solucionaste esto? ¿Sabes que tengo esta parte de acá? Porque no pasa nada. Yo pienso que sería terrible quedarse en la ignorancia. Exacto. Ajá, sí. O sea, yo prefiero preguntar mil veces a quedarme sin saber. Exacto. Claro. Ah, sí. Y hay una frase, bueno, ya lo pongo diciendo con algunos programas. Porque, y bueno, lo escuché esto de alguien con mucho conocimiento, incluyente académico muy, muy grande. Y claro, lo felicitaban por su premio Nobel, esto en la educación y la formación. Pero él decía que la única forma en la que él logra tener cada día más conocimiento solo es diciendo no sé y preguntando. Y sobre todo, esta habilidad tan grande que también ha desarrollado Daniel Iguren, que es de escuchar. ¿Sí? Que es de escuchar. Entonces, así, ser sabio es tener la humildad de aprender todos los días y escuchar de otras personas que, aunque no estés de acuerdo, algo te van a aportar. Ya. Pero el que se niega a escuchar y sabe que lo sabe todo, dijo, no, deja de aprender todos los días. Entonces, creo que nos han dado muchísimos consejos, la gente de producción está que me hace señales, ha sido la verdad un espacio agradable, nunca nos hemos extendido tanto. El conocimiento, la trayectoria y sobre todo su parte humana es la que aquí creo que a los tres y a todo el equipo también que nos está acompañando, sí, nos ha impactado, así la verdad, ha sido, yo creo que ha sido una de las entrevistas más inspiradoras que hemos tenido, me atrevo a decirlo, porque ha sido muy emocional también saber que aparte de lo técnico, lo arquitectónico, lo profesional, hay un gran padre, un esposo, un hijo, un hermano y también un líder, ¿sí?, que lleva con visión sus metas y sus propósitos. Sin más, muchísimas gracias, mi estimado Daniel, por habernos regalado este espacio para conocer un poquito del ser humano y el profesional que está detrás de todos estos proyectos. Y nos vamos a autoinvitar a conocer también sus proyectos, sobre todo estos de restauración, para también que la gente que nos sigue en Construye conozca también de su trayectoria profesional y también algún día que nos dé, obviamente, esa primicia de verlo tocar piano. Claro, a ver, sí. Puede ser importante. Sí. Por supuesto, a mis compañeras para despedirnos y agradeciéndole, pues, mi estimado Daniel, por este espacio. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de Construye Online. Les agradecemos por estar siempre pendientes de cada programa que nosotros hacemos. No se olviden, todos los jueves a las 6 de la tarde, espérennos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Uy.